La Sociedad Española de Automóviles de Turismo presenta oficialmente su nuevo modelo 1400C, cuyo prototipo había tenido ya gran éxito al ser expuesto en la 27ª Feria Internacional de Muestras de Barcelona. Asisten a este acto el capitán general de la región, gobernador civil y otras autoridades, con el presidente del Consejo de Administración de la empresa, señor Ortiz Echagüe. El nuevo coche une a su moderna línea el equilibrio y la estabilidad, y es una realización técnica que atestigua el alto nivel de la industria española. Con un vuelo de helicóptero, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, en la inauguración de sus amplias edificaciones de Madrid, anuncia su nuevo modelo de coche, el 850. La SEAT, que en 1963 produjo 50.000 automóviles, aspira a los 200.000 anuales con las modernísimas máquinas que ahora ha montado. Entre estos coches está el modelo 850, cuya carrocería es más amplia y los asientos más cómodos. Asisten al acto inaugural los ministros de la Gobernación, Ejército, Aire, Hacienda, Comercio e Industria, con personalidades de las finanzas y de la industria del automóvil. El nuevo tipo nacional 127 ha hecho sus pruebas en Lanzarote antes de ser puesto a la venta. Se trata de un vehículo de tracción delantera que va equipado con un motor de 903 centímetros cúbicos. Por su confort, rendimiento y estética ha merecido el título de coche del año en Europa. Y en realidad viene a ocupar un puesto intermedio entre los tipos 850 y 124 de la misma marca. Tras un pequeño alto ante un grupo de camellos que daban una nota exótica, el 127 continuó sus pruebas. Junto al motor va la rueda de repuesto y el maletero es de buena capacidad. Galicia es siempre un bello escenario para ofrecer cualquier novedad. En esta ocasión sirve de espléndido marco para la presentación del SEAT 131, el primer coche español diseñado durante la crisis energética y adaptado a ella. En los jardines de la isla de La Toja puede contemplarse la carrocería de este nuevo modelo, así como su mecánica interior. El depósito de gasolina va colocado encima del eje trasero, que es el lugar más protegido. Los sistemas de suspensión y frenos están diseñados también para ofrecer un máximo de seguridad. Y ahora vamos a asistir a unas pruebas de este nuevo modelo, que se fabrica en dos versiones, L y E. Esta última tiene una caja de cambios de 5 velocidades, con la quinta sobremultiplicada para una mayor economía de consumo y alargamiento de la vida del motor. La manejabilidad del SEAT 131 y la viveza de su motor se ponen de manifiesto tanto en zonas llanas, como esta que flanquea la espléndida playa de La Lanzada, o en las curvas y pendientes que jalonan la accidentada orografía gallega del interior. Y para terminar, vean un rápido slalom que pone a prueba la estabilidad del nuevo modelo. Complejos aparatos electrónicos registran paso a paso las reacciones del automóvil.